Y vamos, empieza una nueva temporada de Soles. ¿Cómo te sientes? Bien, contento de estar otra vez aquí en Soles, mi cuarta temporada, en un proyecto que yo creo que ha sido un proyecto muy bonito, que ha empezado hace 4 meses, cuando el ingeniero Alan Denis me solicitó primero que si podía centrarme en Soles y no ir a trabajar a otras ligas, como suelo hacer normalmente cuando acabo aquí en México. Y bueno, han sido meses importantes, han sido meses de mucho cauteo, de mucho trabajo, y bueno, sobre todo contento porque hemos hecho un grupo muy joven, un grupo de mucho trabajo, de muchos años, y sobre todo con una idea que queremos todos, una idea de juventud, de humildad y de mucho esfuerzo. ¿Un esfuerzo el rearmar completamente un equipo? Era muy duro, durísimo. Ha sido, yo creo que viajar por tantas ciudades ha sido bonito, ha sido interesante. También ha habido un grupo de trabajo que para mí ha sido importante. La persona de Armando Valadez ha sido una persona fundamental para que ese scouting se haya hecho bien. Ha habido gente también que ha formado parte de la familia de Soles, como Víctor Esquer, que también ha ayudado. Y bueno, mucha más gente que nos ha echado una mano para conocer de esos sitios donde puede haber un talento mexicoamericano que nosotros pudiéramos buscar para la competición. ¿Podríamos decir que es tu temporada más complicada de las que has tenido con Mexicali? No, complicada no. Creo que, lo decía en la rueda de prensa, va a ser la temporada en la que quizá el 99% de los jugadores se ha hecho a la idea del entrenador. Vamos a ver la lotería de los americanos, si se adaptan o no se adaptan a la competición. Pero lo que es el grupo de mexicanos, que es lo que queríamos, es un grupo de mexicanos que se ha hecho en base a lo que quiere el entrenador y sobre todo a la filosofía del club, que es defender. ¿Se busca el jugador complemento del americano? Sí, no. Yo creo que hemos tenido una cosa muy importante, yo creo que también destacable, que se ha hecho una gestión muy buena, que ha sido la de Román Martínez. Román Martínez es un jugador mexicano que ha estado 2 años jugando en Europa, incluso ha jugado en ACB y en competición europea. Tener a Román para nosotros significa pues, dar un salto de calidad, ¿no? Eso no hay que esconderlo. Es un jugador que también necesita un poco entender lo que es la liga, porque es una liga totalmente diferente a la europea, pero tener a Román en el campo y tener 3 buenos americanos hace que tengamos un grupo mucho más compacto y bueno, por momentos deberíamos tener un poco de ventaja sobre algunos rivales. ¿Cómo han visto la liga ellos? ¿Ya empezaron a jugar? Bueno, sorprendidos un poco de la dureza del primer día contra Cancún. Pero bueno, saben que tienen que dar mucho más. Quizás no fue un buen día para ninguno de los tres. Tanto ni Dogs, ni Fraser, ni Román hicieron un buen partido por meterse en falta rápida. Pero bueno, lo importante es el esfuerzo. Llegando de Cancún, bajamos del avión y nos venimos a entrenar. Eso otros años hubiera sido imposible hacerlo, ¿no? Este año la verdad es que tengo un grupo que las 24 horas del día están preparados para entrenar y eso también creo que es positivo. ¿Qué tan importante ha sido para ti el tener el respaldo de una directiva que cree tu trabajo? Bueno, creo que yo desde aquí sentí algo especial, porque Soles y yo somos algo que va a estar siempre juntos. Retorna Alan Denis, pero creo que también Carlos Díaz hizo un trabajo muy bueno, aunque los resultados no acompañaron, pero el trabajo fue bueno. Y Alan entra con renovadas energías también, ¿no? Por 2 años quizás de ausencia. Yo creo que también puede ser bueno esa alegría que tiene, esa ganas de hacer cosas. Creo que la gente se va a aprender de nuevo, va a ver cosas importantes que estaban un poco dormidas. Pero bueno, para mí es una confianza total que el ingeniero Alan Denis esté. Cuando yo vine a Soles, vine con él. Y ahora que él vuelve, yo creo que la confianza conmigo se renueva. ¿Has logrado armar el equipo que querías? Bueno, quizá, yo creo que nos falta un hombre importante para nosotros fue la temporada pasada, un hombre con el cual nosotros queríamos montar el proyecto. Desde el primer día que terminó la temporada, el nombre de David Mesa era un nombre pretendido por la directiva y pretendido por el entrenador. Esperamos lo más que pudimos esperar y mucho más que eso, pero ya cuando los tiempos se pasaban tuvimos que avanzar en negociaciones, tomar decisiones y bueno, el Pérez no se pudo traer. Pero estoy convencido que con David Mesa la gente hablaría mucho más de Soles. Ahora desconocen a Jay Flores, desconocen a Eric Waterford, conocen a José Luis Bucio, pero bueno, creo que darle confianza. Jay hizo un muy buen partido en Cancún, Eric está un poco lesionado a la rodilla, quizás no tenga minutos. Pero bueno, estoy contento y estoy convencido que con el tiempo estos dos jugadores también serán jugadores de referencia en el baloncesto de México. Otra vez hay que retomar y volver a que la gente vuelva a conocer y se vuelva a casar con estos jugadores. Sí, correcto. Pero bueno, creo que es una cosa inteligente también de la directiva. Cuando me sentaron y se sentaron conmigo, me dijeron que ellos no querían volver a intercambiar cartas, ni querían jugadores rentados, ni querían comprar cartas. Querían que empezáramos de cero y que escauteáramos todo el mercado americano que se mueve por la cercanía mexicana. Y yo creo que eso es inteligente. Ahora mismo son jugadores de Soles, pues todos los que tenemos, todos son cartas nuestras. Eso hace que el proyecto pueda ser un proyecto más largo.
que haya confianza, se dé confianza a estos jugadores. Pero bueno, también hay que darle a entender que la gente va a empezar de cero, como tú bien dices, pero estoy convencido que ese conocimiento va a tardar muy poco en saberse, porque son jugadores que desde el primer día de hoy van a marcar la diferencia y van a ser queridos por la afición. ¿Hay presión para ti? No, presión siempre está. Pero la presión te la tienes que poner tú mismo, la presión está siempre encima de tu trabajo. Y yo creo que la presión está cuando no trabajas. Yo estoy convencido que esto con horas de trabajo va a salir. Salió la temporada pasada y bueno, esperemos que salga un poquito antes. ¿Qué esperas esta temporada, Iván? Pues espero que hagamos una buena temporada, espero que haya una comunión total del equipo con la afición desde el primer día, desde hoy. Espero ganar muchos partidos, porque eso hará a la gente feliz, y sobre todo mejorar lo de la temporada anterior, que fue, quedamos quinto lugar. Mejorarlo sería llegar a semifinal, y bueno, soñar a partir de ahí ya no cuesta mucho. ¿Al aficionado qué le dirías? Gracias por el apoyo de siempre, gracias. Ya desde hoy se ve que la afluencia pública a la presentación va a ser mucho mayor que la de la temporada anterior. Eso supera mucho las expectativas y estamos contentos. Y ahora, bueno, que nos den confianza, que nos apoyen en los momentos difíciles, que va a haber muchos momentos difíciles y que el equipo lo va a dar todo por la ciudad y por el aficionado. ¿Estás preparado para los momentos difíciles? Sí, siempre los hay, siempre los hay. El año pasado llegaron al principio, tuvimos paciencia, la directiva tuvo paciencia también. Hicimos los cambios que hubo que hacer cuando había que hacerlo y a partir de ahí el equipo dio un acelerón total y fue el mejor equipo de la segunda vuelta. Esperemos ser más regulares desde el principio de esta temporada. Porque no tiene grande. Hoy es el primer día, el primer ejemplo de lo que cambia un juego al otro. This is a game where it's going to be a little different, where they don't have the big, so they're going to have a lot of guards out there. They're going to play that stop. Cancún 5 grandes, Tampico 0 grandes. Cancún 5 bigs, Tampico none. Ok. Listos hoy para uno contra uno y rotaciones constantes. Si hace falta derrotar, tenemos todos que saltar y rotar. Los 5. Si sacan a Michael fuera, Michael hay que defender como un exterior. Como un exterior, Michael no tiene que tener ni un solo problema para defender como un exterior. O sea, no hemos firmado a nadie grande que no se pueda mover. Todos se pueden mover. Uno contra uno, en tres puntos, uno contra uno en poste alto. Be ready to rotate, off the bench, on the floor, switch. It doesn't matter who you are, bigs, whoever it is, you gotta be ready to defend outside. That's why we brought you, that's why we brought everyone here, because they need to be ready to defend whatever position. Okay. Y hay que llegar a todos los tiros de 3 puntos. Si están en la línea de 3.5, tenemos que correr y llegar. Pero negar que tiren de 3 solo. O sea, para nosotros va a ser más mala defensa, aunque falle, que alguien tire solo. Wherever they're at, if they're on the 3-point line, we need to be ready to go there and deny that, contest everything. Okay.
Ira, igual. Día de exigencia en el uno contra uno cuando estemos en defensa. Ok. Primero intenta negar. Si recibe, un paso atrás, mano arriba negando el tiro y uno contra uno. Si se te va, corre. Corre. Si tenemos que ajustar para zona, ajustaremos para zona. Pero la idea es creer y mejorar en el uno contra uno. No mire bien eso. And everybody who it is even is, we need to be ready to turn him on one if he goes, or we're going down the court, but we may have to switch over to zone, but we'll be ready for everything. Jay, de inicio, hoy vamos a tres cuartos de campo, okay? In the beginning, three quarters, with him, with Omar. Forget it, Omar, forget it. They won't talk with you every time in the game, forget it, okay? Dile que se olvide que es un aparejo que tiene aquí, que le va a estar cagando el palo de que empiece a estar acá. Que se olvide Omar Quintero, que juegue duro. Just like you said, forget about Quintero, he's going to try to talk to you, they're going to try to talk to you the whole time, so just the wall right here, that's nothing new. Okay. We're denying that. Deny, and then one on one, okay? But I don't want hands. If you can steal the ball, go. If not, put your body on no more, okay? But three work. Okay, if we make, deny. We miss, get back. Para mí. And same, Carr and Roman. Esquial in three quarter, we want Roman and Carr three quarter two. Dogs, if your men go to try to see the ball, deny two. Mike is the same. We want in the beginning like a Cancun idea. Okay? Three quarters. We are in home today. Okay? Situación de pick and roll, fácil hoy. Con Michael y con Israel hacemos push, ok, pero push de sacarlo, Mike, push, defense up, y con todos los demás, menos con Jay, hacemos cambio, ok, Michael, Ira, push, Jay, Eric, Bucio, ahí no cambiamos, por los demás cambiamos, el 2, el 3, el 4, switch everything, 2, 3, and 4, switch everything, no with Michael, no with Jay, ok, situación de ataque, paciencia, in offense. I only want say the same. Okay? 3-4 pass, we can shot. 3-4 pass. Ready to attack the offensive rebound and ready to different balance defense. Okay? Recordar una cosa, gran intensidad, 40 minutos. 40 minutos. Si el marcador está 1 arriba, vamos por el 2, por el 3, por el 4. Si estamos abajo, punto a punto. Pero 40 minutos concentrados. Sí, same thing. 40 minutes, doesn't matter if we're up on 1, 2, 3, just keep going up and up and up, or down, take a point, possession at a time. In the first action, with Michael and with Dogs, 2-on-1, but like this, dunking in the face. Okay? Respeto la casa. Aquí en la casa nos tienen que respetar, árbitros y rivales, respeto la casa. Okay? Ni que decir que va a haber un buen ambiente, aprovechamos, pásenselo bien. La concentración con todo lo que pase, vamos a concentrarnos, va a ser largo la activación, va a ser largo la puesta a punta. A las 8:30 empieza el juego, pero desde ya concentrado. We better concentrate right now. We have like a 30 minutes to start the game. But concentrate, ok? Concentrate in the game, not in the show. The show is to the fans, not for us. Ok? Don't lose at home, man. We do not lose at home. Señor, te pedimos que nos ayudes en este día, es nuestro primer juego en casa, que nos ayudes a estar concentrados en cada minuto dentro de la cancha, vamos durante 40 minutos, que nos ayudes a tomar decisiones en segundos y bueno, que nadie salga lastimado de nosotros ni del otro equipo. También te pedimos por nuestras familias que están lejos de nosotros y que cuides de ellas. Amen. Soles on three. 1, 2, 3, Soles! Hoy hablaremos de qué hacer antes de una competencia o qué cuidado tener. Cuando alguien va a competir, es normal que se encuentre estresado o bien que no pueda conciliar el sueño. Y esto es algo que se debe de atacar de manera importante porque debe de descansar muy bien una noche antes de la competencia. Cuando
un baño con agua caliente no es suficiente para relajarse y conciliar el sueño, hay otras maneras de ayudarlo desde el área médica, que es con la utilización de algunos medicamentos como sería la melatonina. Ese tipo de medicamentos no son dopantes, que es algo muy importante cuando hablamos de competencia, y es solamente un inductor del sueño. El cuerpo normalmente está acostumbrado a tener un ciclo de sueño y vigilia. Ese tipo de medicamentos lo que hacen es conciliar el sueño de una manera más fácil. El deportista deberá tener cuidado de acostarse a una hora adecuada, temprano, de cerrar cortinas para que no haya luz y de esta manera la oscuridad le induzca el sueño, además del uso del medicamento, o bien el consejo de la abuelita, que era tomar leche tibia, también genera algunas sustancias en la digestión que favorecen a la inducción del sueño. Esto es importante cuando, a pesar de esto, el estrés del deportista no lo puede controlar, hay que tomar en cuenta la ayuda psicológica. Los aspectos psicológicos siempre se entrenan desde antes para que